¡Ah! 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 ¡Ya! Yeah. ¡Ah! ¡Ya! Yeah. ¡A Lola! ma ma, 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 ma gronlight gro, 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 sea. sean bienvenidos a este nuevo directo de Permababies! babies <laughs> Lola lereyan ¡Bienvenido! Me, me quieren vender este totens de inmortalidad por. Por, di, por picos de diamante. Venga. Y me quedé con el tipo ese que me estaba ofreciendo tratos diabólicos. Casi se pa... Casi como esas personas que te dicen, oye, tengo dulces, ¿quieres? <laughs> Ay, Dios. Hmm. suena tentador. Me van, a, me van a me están ofreciendo una una rica y sensual este oferta que no puedo resistir, me rechaza. Obviamente, ahora es cuando de repente el tipo dice, jaja, soy el FBI. Y vienen y me, me, me pegan por tratar de contrabandear picos de diamante por... ¡Ay! ¡Está bien pinche lejos! ¡No mamen! ¡Está bien pinche lejos el tipo! 120 menos 930. 120 menos... ¡Ay Dios Santo! Tengo que irme literalmente en barco. Bueno. No se puede hacer este un las cosas este si si no me letto. Digo eso. Bueno, chicos, vamos vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá, ya me está ofreciendo un buen trato. No seré yo quien le diga que no a esa persona. Entonces, vamos hacia menos 930. Ok, eso tampoco está tan lejos. Mayormente solamente ir todo derecho y ya está. Para, pam, para. Es decir, ya voy. Ya que estamos, si eso me ayuda a sobrevivir más tiempo, pues qué mejor. Ahora es cuando de repente el tipo me dice, "Jaja, carta trampa" y me tira lava encima. Aunque con la lluvia, bueno, creo que la lluvia sigue sigue, sigue sin problemas con la, eh, la lava sigue sin 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 pinche hacer cosas de lava, ¿saben? Cosas coseras de lavas la, eh, la ve antes, que la vean y la vean lente la ve cosas. <laughs> Ah, por acá donde tuve mi primer... Ay, Dios oh santo. Gracias. Ay, mi cerebro se me derritió. Ay, Lola Naoki. Ay, ay, mi cerebro. Me dio, me dio un patatús. Sí. sí, 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 me asustaste con el pinche. Ok, ok. Sí, 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 miren, creo que esa es mi primera y. mi primera base o no? no me acuerdo no 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 yo recuerdo que la base que yo tenía la La había hecho bastante bien con pues, idea eh, ¿dónde estoy dirigiendo por cierto? Eh, menos 1763 setecientos joder me estoy yendo mucho para la, la izquierda y más para la derecha era menos 900 y algo. Eso me acuerdo. Ok. Supongo que tendré que ir por el terreno este. Con altas probabilidades de tal vez morirme en el camino. Pero hey. Eso es lo que ustedes quieren. Que me muera. Así que... Vamos a jugárnosla. En nuestro camino y se cae. <coughs> Un poco de, de riesgo no, no viene mal, la verdad. Aparte, si, si muero, pues mucho mejor para todos ustedes. Así termino con el sufrimiento de, del full Minecraft que ustedes tienen sobre mí. Se quejan mucho. Hmm. Pensaba que cuando hubiera tormenta habría bichos afuera ahí caminando, pero tal vez solo funciona por la noche. Paporepu, Papurupi. Poporepa. Alola Kiuta, bienvenido. Y por favor, no, no, no rituales satánicos. Os lo pido, por favor. Ahora que lo pienso... ¿Cuál era la coordenada de mi casa? Sí que era menos 2000 algo. Y en menos 200... En 220 algo también. Joder. ver, ser un muy mal momento para... No te empeñes, yo la maldije antes. Eso es verdad, me maldijo antes. Ay. Bueno, vamos por acá. Uy. No me gusta menearme cuando hay tormenta. Al menos o no es el día 10. En el día 10 sí hay que tener miedo. Porque si no me equivoco en el día 10, este... Va a haber un montón de mobs y arañas y... Sobre todo las arañas. Las arañas van a ser nuestro peor enemigo en esta. En este juego, al menos en los primeros eh, 20 días. Ya después serán otras cosas. Pero por el momento, las arañas. Las arañas guanchotearían. Los rituales satánicos no son necesarios. Si no, ¿cómo vas a sobrevivir? Ah, que quita quiere que sobreviva. Ah, qué amable. Me debe unos 50 euros. Ay. Para mí. No sabía que pasaría eso. Pero bueno Supongo que oh, oh se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Oh una aldea Se está haciendo de noche y hay una aldea adelante Gracias estoy salvado Si sobrevive sufre más Eso es una manera retorcida de ver Las cosas A ver, primero lo primero, a ver. Pensemos, ¿dónde coño estoy? Ah. Eh... Ya estoy. Bueno, no, 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 no. Se supone que es este... En... 930 y 120. Y estoy... Ah, no, estoy un poco más para, para el otro lado. Coordenadas exactas. Uy, qué exquisito me sale. Uy. Bueno. Aquí vivió el que no murió. Lo veo poniendo bambú al tipo. Se ve agradable. Ah, verdad. Voy a... Hacer eso. Ajá, ajá. Y ahora esto y esto. A ver. Perfecto. Y ahora me llevo mi mesita. Igualmente. para Hostia, me han dado esmeraldas. Uy. Ahora, ahora toca regresar. Tratos peligrosos, ¿no? No sé qué me hablas. Listo. Es hora de que vuelva a mi casa. A ver, ¿y ahora cómo vuelvo a mi casa sin morirme en el acto? Joder. Eh, ¿No habrá alguna manera de poderme miren en su casa para al menos ir de día, para no ir por la noche? Uy. Escucha algo feo. Uy. No me gusta su ciudad, no me gusta su ciudad. Yo me largo, yo me largo, yo me largo. Yo me largo. Es igual de peligroso aquí que afuera. Bueno, ahora sí me largo. Bye bye, yesterday. Na 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 bueno, Es hora de... ¡Ah! Hay <laughs> un creeper Ok chicos, ya hemos conseguido totems Perfecto, perfecto, perfecto We have totems Obviamente nada peligrosos Ni nada perturbadores O sea, tengo que irme todo derecho desde aquí Hasta mi casa Joder, joder, joder. Hay esqueletos y me están disparando. Por eso odio la noche en Minecraft. Yo no sé nada, yo no sé nada. Yo no sé nada, yo me hago el desentendido con todos a mis alrededores. ¿Ves? Ritu Los rituales te ayudaron. <laughs> Ahora gasta uno, no. Tengo que mantener estos dos totems. Ah, oh, oh, se fue a dormir. Gracias, individuo. Me ha salvado la vida. Bueno, técnicamente podría haber llegado sin. sin morir, pero igualmente. ¿Ah? Naoki Cooper Games fue tocado por la mano retráctil de un unicornio. Ahora ah. su día estará <laughs> repleta de una fétida y gloriosa suerte. A la Naoki se la tocó el unicornio. Ahora tendrá suerte el día de hoy. Y como es un nuevo día, tendrá suerte durante 24 horas. No, el tote no me está susurrando nada, Kyuta. Stop it. El tote no me susurra cosas. Hasta donde yo sé. Ok, ok. Vayamos moviendo, nos vayamos moviendo. Nos vayamos, nos vayamos, vayamos, vayamos moviendo. Todo puede ir bien, todo puede ir bien. Más vale, lo necesito para el nuevo capítulo de Nier Re Re Reincarnation de hoy. Ah, verdad que salía hoy en unas horas, ¿no? Vamos a disfrutar de Nier. Bueno, yo no juego a Nier, pero no me sé. Ah, ¿Alguien se acuerda de las coordenadas de mi casa? Porque ya no me acuerdo, ¿no? Creo que me suena haber venido por esta zona. Okay. Creo que viene por aquí. Sí, porque mira, aquí hay un Neoflar muerto. Ok, gracias, Nemi. Ah, le x 85 -65, primera base. Segunda base. Pantano, aldea número uno, Portal al Nether. ¡Gracias Lereyan! Dios santo, Lereyan si sí tiene anotadas todas las coordenadas, gracias Lereyan. Wow, bueno, también Naoki tiene las coordenadas anotadas. Es bueno saber que puedo contar con ustedes dos. <laughs> Como soy un cobarde, iré con doble totem. Doble totem igual a doble. doble. doble placer y doble doble dolor, supongo. Ay oh. creo que llegué a mi primer no, esta no es mi primera isla, ¿dónde coño estoy? ¿A dónde me fui? ¿Dónde está mi, dónde está mi, mi weá de setas? Creo que ya me perdí. Ah, no, ahí está, 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 está. Vale, 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 vale. No estaba tan perdido. Solo estaba un poquito de lado. Ok. Ahora sí, ya que hemos conseguido totems, podemos irnos de minería. Porque es lo que toca hoy, nos toca minar. Porque hay que ser minero. Se si ocupa experiencia para poder conseguir mejores encantamientos para mi armadura. Porque es un poco. horrible. Y por decir. Por decir poco, la verdad. Es lamentable. Más allá de lo lamentable. Si tengo que ser honesto. Ok. Ahora. Empezaré mi ejército de. de plantar bambú para defender mi base. Mi casita, mi casita bonita. Para que no venga nada maligno y se la coma. Ok. Me encanta como tengo once snowflares sin, sin mucho esfuerzo, la verdad. Uh, ¿Dónde guardo la madera así sola? Ahí está. Vale. Perfecto, perfecto. Tengo seis esmeraldas, aunque no me sirven de nada porque no tengo aldeanos con los que intercambiar. Antes de nada, ¿dónde está trigo? Venga vaquitas, es hora de procrear. Vamos vaquitas. Que el amor surja. ¿A quién crees que engañas? Eres la vaquita que tú más quieres. Venga vaquitas. Ámense. Cojan. Y denme más vaquitas. Eh, creo que ya... Quiero que ya alimente a todas. Cuando la, cuando, cuando crezcan, vendré a hacer masacre. Todo el rato estoy poniendo lugares completamente distintos donde deberían de ir las cosas, la verdad. ¿Por qué, ¿Por qué soy así? A ver, primera, primera estancia. Esto lo pondré por acá. Tú no me sirves por ahora. Palito supongo que para la madera. No quiero el, no quiero el escudo. Aunque okay, bueno, el escudo me puede servir, así que me lo dejaré por ahora. El oro me lo pondré por acá porque no le veo mucha utilidad ahorita. Algo de carbón para un poquito más de antorchas. Que de hecho voy a hacerme las antorchas. Voy a hacerme las antorchas. Perfecto. Eh, los picos. Tengo un pico con eficiencia 4. Eh, este piquito me lo dejo por acá y de ahí me pongo este de eficiencia 1. Y luego tendré los otros dos picos en retaguardia. Los diamantes siempre encima porque... Prefiero que se vayan al infierno conmigo los diamantes que alguien más se los quede. ¿Verdad? ¿Están está de acuerdo conmigo en esas palabras? Antes este. muerto que sencillo. Ok, ya por fin nos vamos de. El espantoso y sensual ruido de la lluvia. Me da un poco de risa. Porque. <laughs> Eh, está lloviendo por acá súper fuerte. Y por encima también me, me está lloviendo en el Minecraft. Y es como... LOL. Un poco XD también. Acá en el fondo había algo, no me acuerdo. Creo que estaba consiguiendo materiales por acá. En mis hermosas travesías bajo tierra, el arcatopo... Luchará para mantener este, la, la seguridad de su reinado. Atravesando cualquier este enemigo por delante. Escucho zombies desde hace un buen rato, pero yo no veo ni un solo zombie. ¿Por qué escucho zombies? Pero no veo ni un solo zombie. También escucho esqueletos. Bueno, eh, digamos que sé por qué se escuchan cosas. Uy, veo un camino lleno de grava más adelante, qué asco. Ay, qué dolor minar la grava. Pero bueno, mientras estamos aquí haciendo esta hermosa y ardua tarea de estar minando, como los hombres topos que somos, cuénteme chico. Cuéntame Lereyan, tú que estás por aquí. Y no sé si estará Kyoto. ¿eh? ¿Cómo os ha, sido, ha, ha ido su día? ¿Cómo se la han pasado? ¿Se han divertido? ¿Han destruido el mundo en más de una ocasión? Cuéntenme, cuéntenme, mientras yo sufro aquí. Venga, dame esa rica experiencia. Se siente de alguna manera tan placentero tener un pinche pico con. Que me gustaría tener un pico con reparación. Eso la verdad estaría muy muy bueno. Pero no todo se puede en esta vida. O sea que me está inquietando bastante escuchar este eh, pinche sonido de zombies por ahí. De fondo. Ah, rugiéndome y... ¿Por qué destruiría el mundo? No lo sé. El mundo puede hacer cosas muy horribles. Piénsalo, leeré ya. Si destruyera. Ah, bueno. Adelante de mí hay lava. Y sonidos de zombies. A ver, normalmente al lado de la lava, en teoría. Eh, por acá escucho algo. Ah, coño, es la, la otra entrada, no mames. Me siento ligeramente estafado. Eh... A ver. Cubo de agua. Tú eres amigo. Qué mierda, porque escucho tan fuerte los zombies. ¡Ah! Acabo de escuchar el sonido de un puto creeper cayéndome al lado. What the fuck, pero no veo ni un puto creeper. What the fuck. Creo que el sonido viene de arriba. Y como que no me, no me apetece picar para arriba. La verdad. Después de escuchar lo que escuché. La verdad que sí me, me cagó un poquito. Pinche sonido de, de, de creeper ahí en plan de... Bueno, este llegó mi pico con eficiencia 4. Joder, lo estaba haciendo también mi piquito. Además tengo este de eficiencia 1. Que algo hará. Ocupo llevar al nivel 30. Esa es una de las cosas que ocupo para poder este encantarme un poco más mi, mi siguiente pico o incluso la armadura y así poder conseguir mis tot. Uy. Ahora entiendo venían los los ruidos. Bueno, Uy, hola feo, muere, muere, jajajaja. <laughs> Uy, hoy viene otro bicho de estos feos. Eso parece como mi granjita de experiencia. ¿Qué fue el sonido? Vamos a un zombi feo. Ah, le di al esqueleto. A ver, ocupo... Joder, aquí hay lava. Ocupo algo que me deje agarrar los ítems tirados. De estos bichos. Estoy escuchando zombis todo el rato, pero yo no veo nada. Perfecto. Así para que se queden ahí. Jaja. Ja! Sin quererlo ni beberlo, ya me he hecho una granjita. Una granjita de experiencia. Perfecto. Ok, ya tengo mi, mi granjita de experiencia. Y no he conseguido tampoco nada útil, la verdad. No sé si qué hacemos. Están yendo las otras cosas que, que destruyo. A lo mejor hay un pequeño fallo en mis cálculos. No, parece que no. No hay ningún fallo en mis cálculos. Pues simplemente pasa, supongo. No hay... Supongo que simplemente puedo esperar a que vengan aquí los bichos y les empiezo a rafaguear ahí. Empezar a pegarles fuerte. Es lo único que se me ocurre. A ver si uno de esos bichos vuelve a bajar para matarlo. Bueno, por ahora creo que es al lado de, este lado de la minería ya está terminado. Ya fuera de... Fuera de cámara ya me pondré a farmear experiencia, lo cual ya va a ser bastante útil para mí. Me hace recordar que tengo que ir al Len de nuevo. Porque lamentablemente para mí se me olvidó agarrar tierra para almas. Y sin la tierra para almas no puedo hacerme. No puedo plantar la verruga que conseguimos antes, joder. Los picos de hoy. Los picos de ahora no los hacen. En... Ya no los hacen igual de potentes que antes. Pinches picos poposeados. Que no les saben. Ah. Me encanta como cómo incluso en el chat está por ahí poniendo jaja ja", que se están robando. Mamma mía. Mamma mía. Me encanta que tal vez lo único que le robó a este individuo fue simplemente una pinche... Un, un trozo de cuero. A ver. Perfecto. Ok, sigamos. Aquí simplemente de, de relajación, pasándola bien, disfrutándola, minando un poquito ahí hacia adelante, sin ninguna preocupación. ¡Ostras, oro! ¡Oh, my God! He encontrado el oro que me secuestraron de Latinoamérica, let's go! Porque aquí es donde guardaban a Oki su oro. Vaya, vaya. ¿Quién lo diría? Su orito ha sido secuestrado. ¿Cómo que mi oro? Bueno, ahora es mi oro. Véngase para acá. Rico, bello, sensual y sexy oro. Ok. Ah, me faltaba uno. Perfecto. No sé yo si debería dejar los caminos tan pinche de esta manera, en tanto dolor. Pero bueno. Supongo que no hay nada, no hay ningún problema, ni no ningún problema. Venga. Solo quiero conseguir más diamantes. Quiero recomponer los 6 diamantes que gasté antes. Pero yo creo que fue merecedor. Yo creo que fue worth. Fue, fue bastante worth haber hecho eso. Una decisión muy sabia por mi parte. Y arriesgada también. A ver, dame ese su rico, suculento y delicioso hierro que me va a servir. Perfecto. Para, cons para hacerme más este pico de hierro que casi no tengo. ¿Desde cuándo fui rica y no me enteré? Pues siempre lo fuiste. Solo que lo que no sabía es que el mexicano se llevaba el oro. Eso es lo que pasaba, Naoki. Eso siempre ha pasado así. Siempre ha sido de esa manera. Nunca de otra. Bueno. Siguiente piquito de hierro. Ah... Uh... Toca ser el minero destructor. ¿Ah? Ah. Usted ha escuchado lo mismo que yo, ¿no? Eso es este. Eso fue es un Enderman. Si no me equivoco, eso a mí me sonó como un Enderman. Y se teletransportó. Y yo no estoy loco. Esta vez estoy seguro de que lo que escuché fue un Enderman. Y claro ahora que lo pienso, me vendría bien haber encontrado el, eh, algún Enderman en el, en el Nether. Pero a la vez creo que fui afortunado de en no encontrarme un Enderman en el Nether. O si no, me hubiera partido la madre. A ver, si hubiera hecho un... Una cosa de 3x3. Tal vez ahí no me rompería la Mauser. Pero no quiero averiguarlo tampoco. No quiero saber si podía o no podía ganar a los este, enemigos. O bueno, si le puedo ganar a un Enderman o no. Es un poco triste y solitaria la vida de, de la, en la isla de Mushroom, Mushroom Hills. No hay, no hay ni un solo bicho. Lo único que ni siquiera las. Ni si, una vez que las vacas mueren no vuelven a respawnear las condenadas. Así que. Ese fue el sonido de un Enderman. No estoy loco. Y lo estoy escuchando de nuevo. Bueno, da igual, ignoremos al Enderman. Mientras no nos, no nos destruya. Todo en paz y armonía con él. Coño, es que lo escucho tan cerca. ¿Dónde está? ¿Estará arriba? No, porque incluso si pico por acá arriba no, no veo ningún rastro para, para subir o algo. Tal vez solamente es mi imaginación. Tal vez ya me volví loco. Que no estaría muy alejado de la situación actual, pero bueno. Me está, me está rugiendo en el oído derecho. El bastardo me está gruñendo, me está haciendo. Es como. Ah. Pinche bicho molesto, joder. Ve, va de nuevo. Como le gusta rugirme. Venga, dadme, dadme este hierro. Hierro, el mejor material, obviamente, de todos. Aquí abajo se escucha de todo. Y adivinen que hay acá abajo, exacto, no diamante. Lo único que queremos encontrar y buscar aquí no aparece. Así que, bueno. Estamos jodidos. Ah. Creo que la primera vez que esa persona va. Uy, están matándose a alguien, al, al Estefa este. Uy, se muere. Nah, ya, ya dejó de morirse. No, se está muriendo. No, ah, se está curando. Ahora que lo pienso, en algún momento en, en video hemos visto a alguien sali saliendo un mensaje de pinche perma de, de alguien muriendo porque solamente me he topado las muertes fuera de cámara. Y en el primer directo justo cuando terminé de emitir se murió alguien y fue como, bueno, ni modo, ¿qué se le va a hacer? Cosas que pasan, así es la vida, de caprichosa, a veces triunfas. Y a veces cosas, cosas de la vida. <laughs> ¡Ostras! ¡Hola, Stephen! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Welcome, Stephen. Me toca la minería el día de hoy. Toca, toca currar con el pico. Una pena que me voy a terminar gastando este pico de diamante. Pero da igual. Tengo otro. Digo, puedo construirme otro. Bien, aquí pasando un rato por aquí. Ah, bueno, espero que puedas divertirte conmigo hablando y llevando la minería de manera intensa. Perfecto. Que lo que quiero es recuperar este ricos y sensuales Diamantes. Supone que estoy en la capa indicada y no me sale ni uno. ¿Por qué no? Obvio. <laughs> Pero bueno, Stephen, cuéntame cómo ha ido tu día. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué has hecho hoy? Mientras yo sigo aquí minando intensamente. Venga, dame cositas. ¿Dónde está el diamante? Puedo olfatear, lo siento que está cerca. No, eso es hierro. Diamante, ¿dónde estás? Jugando con fuego. Veo a la gente consiguiendo logros y yo aquí buscando diamante. Dormir y ordenar, digamos que la la madrugada estaba como una una práctica de de un night. Ah, estabas divirtiéndote en Pokémon Unite. Nice. Ya hace mucho que no juego Unite, la verdad. Estoy escuchando cosas diabólicas. Estoy escuchando susurros. Con Ryu, un random. Eh, un random Luca. Amigo de Luca y yo. Por eso me levanto tarde. Pues me desperté a las 2 PM. Ah, vale. No, amor. Son imaginaciones tuyas, obviamente. No. Yo no me estoy imaginando las cosas. Estoy escuchando sonidos diabólicos. Os lo aseguro que no miento. ¿Qué os me? ¡Astra, Lola Gabu! ¡Bienvenido! Yo les aseguro que esquizofrenia no tengo, tal vez. Y acabo de escuchar pasos, pero no estoy yo muy seguro de dónde, de dónde son esos pasos. Venga, agüita. Joder, creo que los sonidos de los zombies los escucho por acá. Che, zombie. Bueno, al encontré oro. Ay Dios, ¡Qué lag. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué y ese, y ese... y este lag de golpe? ¡Ajá! ¡Ah! Esquizofrenia. Arca, ¿y cómo te va en el Lunite? Quizás puedas hacer un directo de ello. Pues... Un poco difícil poder hacer directo de un la verdad. A lo mejor esperaría hasta tener este, como mínimo, un este teléfono, tele, el teléfono nuevo que estoy esperando. Ahí entonces no diría nada y podría jugar desde el teléfono algún directo, pero más allá de eso no estoy seguro. Parece que hace compunso, fue por un instante. Yo maldigo a los que acaban de entrar obviamente al servidor nos laguearon a los que estábamos dentro. Porque siento que se me está chicharrando el pie. Ah. Debe ser por esto. Vení para acá, pinche bloques de piedra, Yo no le tengo miedo al éxito. Vengo volando con mis alas de suban. Voy a hablar combinando. Alola, mate, bienvenido. Mate, maldita ser, tus hermanos y tú me están dando dolor existencial. ¿Dónde coño estoy? Ay, coño, volví aquí. A mi zona de farmeo. Uy. Vi cosas feas por ahí. Uy. Uy, ya no me gusta esta realidad. Uy. Me encanta el combate súper intenso que están teniendo con el arquero. Ay, voy a tener que dejar pasar al enano, ¿verdad? Voy a tener que dejar pasar al enano y me va a empezar a pegar. Bueno, es un precio a pagar. Ay, no, 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 no tires el pico, idiota. Ven, pinche enano poposeado. Muere, culiao. Ay, no puedo agarrar nada de esto. A ver, vamos a tirar esta piedra, que tengo demasiada. Deme las cosas. Uy, otro creeper. Uy, dos creepers. Uy. 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 Ah, le pegué al zombie por accidente, ¿no? ese no le que Bueno, el creeper mató al otro creeper de una explosión y se cargaron mis items. Bueno, eh. eh jiji, es que ellos se dejaron llevar. Acabas de dar la vuelta a la manzana. Un poquito, sí, la verdad. Bueno, continuemos por este camino. Al menos ya soy nivel 29, lo cual estoy agradecido. Joder con la lava. Al menos podría haber diamante, ¿no? Es decir, si me va a estar saliendo lava todo el rato, al menos espero diamante cerca. Y no, lo único que me sale cerca es hierro. Y sueños y esperanzas rotos. Si me fuera por aquí creo que llegaré a algún lado. Bueno, hay oro. Y al oro no le haré feo. Pero es que solamente hay demasiada lava por acá. Pero solo demasiada lava. Voy a la agüita a la lava. Toma agüita. Ahora, agüita por acá. Perfecto. Bueno, venga, dame el oro. Agradecido con el oro. ¡Ostras! ¡Lola, Gabito! ¡Bienvenido! Pensé que también estabas desaparecido ¡Uy! ¿Y si encuentras otra cueva? A ver, es que esta cueva más que encontrarla La estoy... estoy este... Buscando diamante porque estoy en la Capa 11 Y en la capa 11 es donde más Probabilidad de diamantes hay Oh miren chicos, lava es verdad antes de, de desaparecerla por completo. Adiós, 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 adiós Pero agua, por Dios No, no hagas cosas raras y muérete Ok Algo se, está haciendo el, algo se está haciendo daño, no sé el qué. Y no quiero saberlo tampoco. Salud pequeña. Uy, uy, uy. Estoy escuchando sonidos feos de, al lado de mi oreja. Que alguien me diga que todo irá bien y que lo que al lado de mi oreja no es un zombie haciéndome grrr. Arco ve unos zombies echándose al desmadre. Sí, yo, tam yo, yo no los veo, los escucho. Y no sé si eso me hace sentir bien o, o, o atemorizado. Este mate. Mate, pues ya que estás ahí podrías darles una hostia, una cachetada o algo, ¿no? Y decirle que se callen. Pero no, seguramente que tú eres el que está haciendo la fiesta hardcore ahí con ellos. Y como te gusta el desmadre, pues te unes. Así de fácil, así de sencillo. ¿Morder carne de zombie? Ay, no, gracias. No dije que lo mordieras, dije que le dieras una cachetada. Si tú quieres morder la carne de zombie, yo no soy quien para impedírtelo, la verdad. Solo que no te conocía esos gustos tan peculiares por carne muerta. Nivel 30. ¡Ah! Por fin llega el nivel 30, es verdad. Let's go, vamos a encantar mi armadura por algo mejor. Ok. Abandonemos la cueva por ahora. Joder. Creo que todo el desmadre está por encima. Porque casi no escucho nada por los lados. Y veo a la gente medio muriéndose. Para mí el único ataque vestido... Pero mi único ataque. Mi único ataque vestido de murciélago es morder. Ah, vale, vale. ¿Alguien ha probado hormigas culonas? ¿Hormigas culonas? ¿Qué es eso? Suena. suena cochino e intrigante a la vez. ¿Qué es eso de hormigas culonas, Stephen? Explícate. Hormigas que tienen grandes culos o qué? Veo que la gente está sufriendo porque quieren conseguir. Eh, quieren este. La cosa de los Withers. Yo en algún momento también tendré que ir a conseguir cabezas de Wither. Y volvemos a la rica lluvia. Pa para pa pa ra. A ver. Vamos a guardar las cosas. Ok, aquí no guardaba mis ítems. En algún punto también tengo que organizar un poco más mis cofres porque están llenos de, de mierda. Literal. En donde vivo las hormigas colonas es un aperitivo de proteína que literal sabe culo. ¿Ah? ¿Ah? Y Stephen, ¿tú cómo, tú cómo sabes a qué sabe un culo? Ahora esa es mi pregunta hacia vos. Tú como... ¿Tú cómo sabes a qué sabe el culo? Yo pregunto. ¿Quién sabe? Este. Stephen, hay algo que nos estés ocultando. Stephen. Voy a llevarme mi camita para que no se no se me pinche. Listo. Ya mi casa tiene una cama. <laughs> Un poco triste la verdad. indeed. <muchas> 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 Ay. Ay, coño, es verdad. La armadura, la armadura, la armadura, la armadura. Eh, las botas primero. Ahora, botitas, dime, ¿qué te puedo ofrecer a ti? Mierda, me falta el lápiz lazo. Ahora sí. De oh no, de repente mi mente está pensando en cosas extrañas. ¡Ayuda! y rompibilidad 3. Eso me gusta. Oh my god. Qué buenísimas botas. Oh my god. La única parte buena de mi armadura. <laughs> y ¡Yeah! Irrompibilidad en protección 4. Ay, si sí, totalmente me ha salido con... Ay, tengo que corregir tantas cosas de aquí. Ay. Un largo camino por delante. GG. Luego mates el que ha probado culo y yo no. Ah bueno. GG. Ahora tengo que. Que hacerme unos cuantos piquitos. Naokiko Pergames, felicidades Shinji. Gracias, gracias. Estoy agradecido a la academia. La academia me Me ayudó a llegar hasta donde estoy yo. Ahora voy a. pinche encantar a todos de nivel 2. Con. con la mierda que me quieran este ofrecer. Uy, eficiencia 2. O irrompibilidad 2. Creo que voy a optar por Irrompibilidad 2. Vale. Irrompibilidad... Bueno, este es Irrompibilidad 2 por menos nivel, así que... ¡Uy! ¡Qué buen piquito ahora este! Fortuna. No le voy a decir que no a la fortuna. Irrompibilidad 3, vale. ¡A la madre! ¡Oh, Dios santo! <laughs> A ver, que mis picos salgan mucho mejor que, que mi armadura. Eso es algo triste. Pero no me voy a quejar. No me voy a quejar, no me voy a quejar. Ok, volvamos a las minas. Pa para pa para. Ah, pa, pa, oh, mi bambú creció. A ver, bambú. Hagamos esto rápido e indoloro. Perfecto. Ahora. Sigamos esparciendo el camino del bambú. Y así podremos invocar un panda. Yo soy un murciélago humilde para que sepas. Ay. Vamos para allá. Pero, nene. Tengo muy buenos picos ahora, sí. Eh, ¿Cuál me había quedado? Eh, eras tú, ¿no? La siguiente. Arca de la pelea de zombies que se... Arco. De la pelea de zombies que se pierde aquí en la cueva. Joder, yo también quiero ver esa pelea. Bueno, pero en conclusión y dejando el tema, se le dicen así a las hormigas ya que tienen un gran abdomen y a veces les echan a azúcar o a, o a la natural y la expresión de culo me acordó a, a Juancho, por eso lo dije. Ah, ok. Ay, la madre. Ah, ah, a ah, la madre, puedo notarle la... El nivel de salida muy grande. Mamma mía. Mamma mía, pero qué buen drama se están montando acá los babies. Si me equivoco, la fortuna solamente me funciona con el carbón y el diamante y ese tipo de cosas. O sea que hasta me, viene, hasta me beneficia que, que sea en el pinche diamante, donde se me ponga la fortuna. Estaré agradecido de, de, de aumentar mi, mi calidad de esperanza de diamantes bastante. de las hormigas de alguna manera me, me trae recuerdos de una vez, eh, estando ahí en México, vinieron esos típicos puestos de, chin, eh, de, de la gente china. Vendiendo cosas muy extravagantes. En aquellas, pues vendiendo insectos. Este. Eh, en diferentes formas. Fritos. Cocidos. acaramelados. Te hubieras encantado la caña de pescar. Ya que a veces te pueden tocar cosas muy chetas. Es verdad. Pero. es verdad, ¿cómo se hace una caña de pescar? mientras este termino de. de minar un rato hasta que encuentres diamantes. Estamos hablando. Pero sí. Recuerdo haber visto cosas tan extrañas en ese puesto. O sea, literalmente... Vendían cucarachas acarameladas. Yo con cara de... Uh, ¿Por qué los venden cucarachas acarameladas? ¿Por qué? ¿Están buenas? Había grillos y alacranes y... Había de todo, incluso arañas. Yo con cara de... Ah, uh, uh, vale. Ah. Uh, eh, no juzgaré lo que comen los chinos, la verdad. Pero, pero bueno, eh, supongo que, que si les gusta, pues adelante. No, no me dan ganas a mí. Ay. No sé si había carne de perro, lo cual no me sorprendería tal vez. Eh, creo que también había, justamente había murciélagos. Ahora que lo recuerdo, eh, teniendo en cuenta que mates un murciélago. Había murciélagos ahí cocinaditos. Y fue como en plan de. Ah. Ok. Eso era cuando yo era más, más niño, la verdad. Me acabo de acordar porque recuerdo haber visto eso me quedé en plan. Venden ratas y me dijeron, no, no, no. Murciélago. Yo en plan de. Ah, vale. Dios santo, esto es una, esto es un sitio lleno de, de, de luz, por lo que veo. Mierda, se me olvidó usar la fortuna con el lápiz y bueno. Una pena muy grande. A ver, ¿qué más me puedo poner aquí? No creo que vaya a utilizar el totem, la verdad, por ahora. El totem ya me lo va a bajar la araña en el día 10. Ah, oh, sí, 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 se nota la fortuna. Perfecto. Sería bueno que me hubiera venido con reparación de paso. Pero se siento que ya sería demasiado chatades Quiero romper el carbón, no, no, el, no, la, no la piedra culiada. Arco, ¿y qué es lo más extraño que has comido en la vida? Lo más extraño que he comido. Uh... Uh... Esa es una buena pregunta, la verdad. Déjame pensar un poquito. Porque he comido algunas cosas extrañas en esta existencia. Um... A ver, por extraño, ¿a qué te refieres? Porque puede haber definiciones para eso. Extraño de, ok, esta comida se ve estúpidamente extraña o extraño en sabor. O como que me, me, me seas más específico. Ay. Como exótico, si me hago entender. Ah, o sea... Como tipo frijoles fermentados. Ah, oh, vale, vale, vale. Creo que ya, ya lo capto. Tal vez este... que no te lo sugiero. Sé que hay gente que sí le gusta. Los frijoles este, de ese fermentados, pero a mí me da un poquito de dolor o ver al... Bueno, nunca los he probado, pero creo que a ah, Kiros le encantan, vale. Kiros tiene gustos peculiares, exquisitos, pero no le juzgo, él es feliz. A ver, en términos de exótico, tal vez lo más raro que he comido sería tiburón. Si tuviera que poner algún ejemplo, supongo. Tal vez, supongo. Ya volví y me fui a freír este pequeño. ¿Cómo le barco? Pues estábamos hablando de comidas exóticas. Eh, bueno, el tiburón tenía... Al menos a mí me supo más rico que el pescado. No sabría qué decir cómo es este su sabor y textura porque cuando lo comí era bastante pequeño. Pero lo que sí me acuerdo es que que tenía un sabor bastante rico. Eso sí puedo decir, ¿no? Normalmente dicen que la carne de los este depredadores, ese tipo de cosas no sabe bien, pero la de ese tiburón estaba muy deliciosa. Así bien bonito. Y lo gracioso es que estaba más barata que, que la carne del róbalo, guachinango y cosas así. Que no me quejaré. Digamos que el tiburón es como, sabe, tal vez el sabor más cercano sería el atún, pero tampoco es muy cercano. Carne de chulo y de conejo, y que es un chulo. Una vez había probado una Pepsi azul, parecía, lim eh, parecía limpia y vidrios, esa cosa. Eso en carnes. A mí me intentaron dar conejo y no, no pude comerlo, no me gusta la carne de conejo. Tal vez porque nunca. Um, nunca he tenido un buen platillo de conejo en mi vida. ¿En serio está rico? Es una ave carroñera, es el chulo. Ah. A mí lo que a mí me gustaba era comer huevos de Godorniz. No sé por qué. Uh, hasta, están chiquitos, pero están mucho más buenos que los huevos de gallina, la verdad. <laughs> De hecho le llegué a preparar huevos de gorniz a Noemí estando aquí porque los estaban vendiendo también y fue como en plan de hostia huevos de godorniz. ¿Puedo prepararle algo que yo comía de más joven a Noemí? Y se los preparé y la verdad dice que le gustaron más que los de gallinita lo cual eso solamente realza más mi punto. Verdad pequeña. Ey, Arco, desbloqueó un recuerdo de mi niñez de pequeño. Siempre llevaba huevo de Godorniz como lonchera en el Kinder. <laughs> es que son chiquitos, pero tienen muy buen sabor. Eso no lo puedo negar. Son muy ricos. Ya sea fritos o hervidos, yo creo que ambas este, opciones son bastante buenas. Lo que sí. Sí, debo de, de aprenderme. A pesar de que me han dicho la receta como 20.000 veces y nunca se me queda grabada. Son unas lentejitas. Unas ricas lentejas llenas en hierro. Huevo de avestruz. Oh, no lo he comido, pero he visto. Y yo estoy bastante seguro de que eso es colesterol, pero. Pero hardcore, ¿sabes? O sea, pinche huevo enorme. Como dónde te, dónde se vas a meter todo ese huevo en tu cuerpo. Te va a dar colesterol antes de que llegues este... a algún punto de él. Es enorme, eh, mate. Es enorme el huevo de, de avestruz. Qué dolor. Ay. qué cosas no experiencia con la comida ah de repente todo está muy silencioso, no ni siquiera escucho ya los zombies dando lata, creo que voy a estar en un punto donde no hay ni una sola cueva a hacer que solamente estoy yendo hacia adelante sin. Sin ningún ápice de tensión y de sufrimiento. Eh, sí es un huevo enorme. La mezcla más rara que he hecho. Algo que Gabito me obligó a tomar en, en, en octubre. Me hizo tomar Nutella con mostaza y pasta de dientes con mostaza y no sé qué coño tenía Gabito con la mostaza. Pero Gavito me hizo probar unas cosas, combinaciones tan horribles que casi me daba algo. Casi vomitaba en ese acto. Es como... cuando eso tienes de sobra para tortillas. Sí, 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 para, para varios días. Puto Gavito, casi me mata mezclando cosas con, mo con mostaza. Lo odié. Al cabrón lo odié en ese en ese, en ese tiempo. Intentó asesinarme. Primero, primero en el pasado intenté asesinarme con agua y ahora con mezclas. Gabito, Gabito me hace bullying. Ahorita ni siquiera sé si me está escuchando o esté presente. Pero solamente quiero que sepas, Gabito, que eres un cabrón. Ay. En mis momentos de hambre extremo como pan con queso y mermelada de fresa. O sea, ¿al queso le combinas la mermelada de fresa. Cosa graciosa porque yo tengo mermelada en el refri. Y, ¡oh! ¡Qué placer! Mira cómo se pone en plan. En... ¡Ay! ¡Qué cabrón, gabito! Míralo si sí estaba presente. Entre comillas, que Gabito siempre está haciendo cosas este de Genshin no incluso ya buscando un shiny que no le va a salir al cabrón y se si le sale le saldrá uno que ni parezca shiny. Oh, dame, dame. No, es mi mermelada, mate. ¿Eh? Vuelvo a mi farmeo. Lo antes dicho, mírenlo. Uy. Uy Gabito, eso lo consideraría un ataque. La ha este un, un shiny que ni siquiera se vea el color shiny. La a salir un dio One Shiny. La era el que tenía... No, 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 tú no tienes este fortuna. Perfecto. No me gusta tener el pico incorrecto tan lejos. Ahí está mejor. Ya este me lo quedo. Para acá. Me salió una rata radiactiva. Eso cuenta. Sí, porque ya te había salido antes. Pero arco, yo quiero mermelada. Bueno, mate. Mira, toma. ¿Te doy? Mira, aquí con mis manitas que no tengo en mi avatar. Toma, te doy un pan con mermelada. Puedes comerlo. Toma mermelada para ti. Creo que se andan muriendo por el, por el Nether. Bueno, pobrecitos. Mira cómo, cómo le gusta la mermelada. La mermelada es de las pocas cosas dulces que me gustan, ahora que lo pienso. Aunque siempre he preferido más lo, lo picante. Yo hice una mezcla con todas las gaseosas que habían. Eh, y el lugar, el, en el lugar del cine: Coca-Cola, eh, Postobón de manzana, Pepsi Postobón de uva, limón, té verde, Pepsi colombia, eh, colombiana, refresco de Coca-Cola, sin azúcar y full hielo. Hostia. Espero que no te haya matado el estómago. Por Dios. Espero que te, esté bien tu tripita después de esa combinación tan explosiva porque suena dolor asegurado. Fue muy rico. Perfecto. Por acá vi hierro. Y el hierro no se escapa de mi perras. Que ocupamos mucho hierrito. Si tuviera el toque este que derrite los materiales y fortuna, ¿me daría más materiales? Preguntas que no tienen respuesta. Por mí. Ok, 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 ok. Vamos a poner esto por acá y ahora empecemos a... Llevarnos este rico carbón. ¿Cuál es tu postre favorito, Arco? ¿Y cuál es el postre favorito de Noemí? Huh. Noemí, ¿cuál es tu postre favorito? Si te que elegir uno, yo en mi caso creo que tengo que optar por mis tartaletas de fresa. Aunque no negaré que el pastel de chocolate es este bastante rico también. El pastel de chocolate creo que sería lo mío. La gordura, sobre todo. El rico, rico placer de muerte. Placer mor letal, mortal, como se le diga. ¿Eh? ¿Por qué me no dejas agarrar mi... Ah, vale. Mía culpa. Y desde, cu desde ahí voy a decir siempre lo hago, perfecto. A mí me encanta el flan, el pastel de chocolate y la torta de galleta. Ay, qué rico. Me ¿Ah? habré Mi postre favorita es cualquiera que me puede llevar con diosito, o sea todos. No, Gabu. El batido de fresa, cualquier cosa que tenga fresa. Ah, verdad, a mí le encantan las fresas. ¿Por qué te gusta tanto la fresa? El postre que me ha sacado lágrimas y estoy tan emocionado es el mochi de kiwi con chocolate blanco. Sigo sin haber probado el kiwi. Y eso que tengo, tengo, tenemos una bolsa de kiwis ahí en la cocina. Milkshake de banana, me encanta. ¿En serio, Gabo? Arco, ¿alguna vez vi una torta de sushi? ¿Torta de sushi? ¿A ¿Ah, qué es eso? No, la verdad es que no, nunca... Nunca... así de primeras no me suena lo de la torta de sushi, la verdad. Existe. Ok, cosas nuevas que aprendo. Supongo que lo de Mil Shake sería lo de el batido este. ¡No, COD! ¡No, COD! ¡Please, no! god. no god, ¡No! 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 Sabía salada, por lo del sushi. Ah, vale, vale, vale. Ya me vengo enterando de que existe... Ay, coño, se me olvida que tengo que cambiar el pico. Para que me den más este carbón. Uh, ocupo que ustedes se vuelvan palitos. Y mi carbón lo vuelva antorcha. Y tú, piedra, jodete, no te quiero aquí. ¡Ay! ¡Mamma mía! Solo imagínenselo. La gente loca haciendo combinaciones muy extrañas. Y muchas veces las combinaciones alocadas y extrañas y extravagantes suelen funcionar. Algunas, no todas. Ah, oh, por fin escucho interacción, aunque sea de monstruos. Acaba de escuchar un zombie. Bueno, ya pasamos por lo rico. Ahora, ¿cuál es la peor comida que hayas comido? Uy, ahí sí tengo varias, la verdad. Ahí tengo varias eh, que guardo en lo más profundo de mi corazón. Decidí acompañarlo en la cueva como su aliado. De acuerdo, mate. ¿eh? Si algo pasa mal, eh, defiéndeme. sé es el escudo. Ok. En mi caso, el pollo también depende de la persona que lo cocine. Uy, es que el pollo se puede joder de muchas maneras si no tienes cuidado. El pollo no era como el pescado, que si lo tratas mal, este... Eh, te vas a, vas a ver horrible. ¿eh? Tienes que tratar bien a tu pollito, le tienes que dar un abrazo y decirle, tranquilo pollito, tú estarás bien, nada te hará daño. Y luego le das un besito. ¿Ah? Bueno. Ok, sigamos. Yo recuerdo cómo le gustó el pollo que Kiros a pesar de que estaba con salsa dulce. Sí, Kiros es de las pocas personas que me ha llegado a demostrar de que la comida dulce realmente sabe bien. ¿Le haré mérito en eso? Bueno, ahora sí, como iba diciendo, comidas que les tengo odio y resentimiento. Cuando tenía como tal vez unos 14 años más o menos, fuimos este, un, un conocido y yo a rellenarnos un bolillo, o lo que sería también conocido como una baguette o, o pan o como le quieran llamar, en, depende del país. Y fuimos a rellenarlo de barbacoa. Ok, todo iba bien, lo mordimos y ambos nos quedamos con cara de que asco. Go. Y creo que la barbacoa era barbacoa de chivo. Y fue como en plan de. Uh, morimos él y yo. Eh, ese día. Ambos morimos. Porque a ninguno de los dos nos gustó. Fue horrible. Nunca. Nunca había comido eh, barbacoa de chivo. Y ese día fue el primer, la primera vez que la comí. Y quedé traumado. Lo podemos mandar a Masterchef a ver si nos da una parte del premio. <laughs> ¿Te imaginas? Venga, queros. No, le da pánico escénico. Del resto no me, no me pongo muy mal al comer pollo. No, en serio, el pollo me dan muchas náuseas. Lo único que puedo comer del pollo es la pechuga, te entiendo. La pechuga es la mejor parte del pollo. Tenía aceitunas y casi vomito. Uf. A ver, a mí no me gustan las aceitunas, pero supongo que si me toca comer una, la comeré de mala gana. No estaré muy entusiasmado, no la odiaré, pero tampoco me va a gustar. Otra cosa que he aprendido. Y otra y otra cosa que también se ha metido en mi lista de, de cosas que no puedo comer aquí. Porque me dio odio en el alma. Lo. una cosa de. de canelone. De. de la marca Eroski. ¡Ay, Dios santo! Esa, esos rollos de carne estaban asquerosos. Eran. eran horribles. No sé cómo. cómo alguien puede agarrar unos caneloni. unos rollitos estos de carne. y cagarla tanto. Estaban asquerosos, eran horribles. Casi me da. me da algo. Era horrible. Y no solamente eso. También en algunos este, sitios. De... Y también he descubierto otra cosa, chicos. Por lo visto... Lo único de pescado que he podido comer aquí... Es el atún. Porque no estoy acostumbrado... Al pez de, de océano. Estoy acostumbrado al pez de mar. Y aquí no hay pez de mar. Así que. La vez es que intenté comer pescadito aquí. Todas las veces me dio. me dio algo. Me dio. me dio asco. Pero bueno. Ahora solamente soy yo quejándome un poco. Yo comía mucho pescado allá. Y aquí no he comido casi nada de pescado. Si sí, hay comidas, este, al grano no me gusta, tampoco lo odio. Eh, no le frutos a que me canse el sabor. Yo me acuerdo que una vez yo y mi familia me fui a un restaurante chino y estaba totalmente vacío. Solo estaban los este, empleados. Nos dieron dulces para comer y se horrible. Tenían tenían logo chino y todo el perro. Pam, ah. pam, pam, para pam, pam, pam. Muchas gracias por la raid, Alparremo. Muchas gracias por tu raid, bienvenido. Quita piedra cochina que no te necesito. Alola, me traigo a mí mismo. No te preocupes, igualmente. Thank you por la raid, bienvenido. Estoy aquí, llevo un buen. ¿Quieres, rey? Ay, no tenía nadie en el stream. Eso suele suceder muchas veces. Ya no estamos en la época dorada de Twitch. Su época dorada fue cuando estaba toda la cosa de la de de la cerveza Corona. Ay, ¿qué no. Sí, la pandemia eso. El, el, el guacamolismo. Y bueno, pues ahorita. Antes de que llegara estábamos discutiendo sobre platillos que saben a odio. Jodería, se me acabó la pala. Uh, um, en esos tiempos ni. ni tenía ni cuenta. Jodería. Me... Quita. Quita. No, que alguien haga algo Bueno, voy a iluminar antes de que se me olvide Los platos picantes Sí, esos son los mejores ¿Cómo que son cómo que son odiosos? No, 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 el picante es magnífico El picante es sagrado Alabado el picante A ver Voy a tirar esta porquería que no quiero. Ni verla. Shushu. El picante es muy rico. Eso me hace recordar que hace unos días. Tuve una. una disputa con Sirdani. Sobre lo del picante. Él se me acercó y me dijo, güey. El picante no es este. no es un sabor, es una sensación. Así que el picante no sabe a nada. Y yo estoy como en plan de. que me. Y ahí estuve en una discusión muy intensa con él. ¿No te gusta? Vale. Muerdo las piedras y me las, eh, me las llevo volando. La, 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 sacando la basura. Gracias, mate. Voy a juzgar a Cirnani ahora. Bueno, no, no, voy a juzgarlo. Si lo voy a juzgar, quiero que él esté presente. <laughs> no quiero dejar nada... Nada sin sin, sin, sin... sin picar. Ya podría salir... ¿Cuánto tiempo llevamos aquí abajo y sin un solo diamante? ¿Cuánto tiempo llevo acá abajo? Picante. Aprende a pronunciar sabor, olor, que pica, pero esa sensación de picor o ardor en el paladar, en el olfato. Es un grueso graso y de sabor picante. Sustancia, condimento, salsa picante. Ya, pero incluso aunque le pusiera eso, le estaba cerradísimo con ello. Chesir Dani. No le sabe al picante. Ah, vale. Perfecto. En fin, yo me voy a dormir ya un placer. Mucha suerte en el Steam. Cuídate, Alpar. Muchas gracias por la raid. Descansa. No, chicos, no sois masoquistas. Que luego sufren. Y luego andan como Andy, que está en dolor y agonía siempre cuando come taquis. Lo cual me da un poco de tristeza saber que su nivel de picante hace que los takis le piquen. Eso es muy triste, la verdad. Cuando ya se como el tipo de empanados, este, gasto el jarrón. Admito que soy suquista con el picante, ya que cuando como tipo empanadas, yo me gasto el jarrón con solo una mordida. ¡Uy! Suena lo que yo hacía allá en pinche. Allá en México. Sobre todo lo hacía con los burritos. Los fucking burritos. No sé, no sé arco, pero estoy llevando estas piedras para poder lanzarlas a los hongos. Mate, no me rompas la isla. Por Dios, no me rompas la isla. No me mates cola de. digo. Eh, Green Hill Zone Que es verdad, ¿no? no sé si te lo mostré Pero ya le puse el zona al letrero La de zona esta Que tanto querías Para que las piedras Hagan boing Y cula fue lo que te dejó Pero volviendo al final ¿Cuál es el alimento que has comido y que no te diste cuenta Que comiste algo vencido O que tenías este Un parásito o insecto en él Uy, uy, algo vencido. Creo que aún me acuerdo haber comido. Eh, creo que había sido leche. Bueno, más que comer sería tomar. Creo que lo único que he llegado a tomar vencido ha sido leche. Y no es una sensación bonita. Sabe horrible. No se los recomiendo, ¿eh? No, lo ha... no, no tomen leche. No tomen leche hecha a perder, por favor. No es un sabor agradable para el paladar. Lo digo por experiencia. La leche cortada. Sí, 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 para hacer yogur, pero... No lo sé. Yo me, yo me empiné al cartoncito de leche todo feliz sin olfatearlo porque fui muy especial. Dije, eh, tengo ganas de tomar algo. ¡Oh, Dios santo! ¡Mire, leche! Abro, 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 abro el cosito. Ok, voy a tomar leche. Algo así fue. Algo así. Desde entonces siempre olfateo la leche. Ahora que es de que me voy a empinar la leche, siempre la olfateo primero para saber si está buena o no. Y cuando ya me da un ligero toque de que podría estar mala, la, la, la tiro. Yo solo he tomado leche de vaca natural y leche de burra. Ya que sabe la leche de burra, mate. Yo la, la leche de burra solamente lo he escuchado por el chavo del 8, pero nunca la he probado. Sabe yes? ahí eso Excuse me y ese sonido inquietante El chamuco no está en la 1.15 ¿Verdad? 1.15.2 eh, no me va no me va a venir a saltar este el demonio ¿Cierto? Porque la verdad no estoy, mi corazoncito no creo que sea para soportar al chamuco Arco, escuché cosas feas, tengo miedo de salir, yo también lo escuché, eso es lo que yo llevo rato escuchando. Joder, ¿dónde están los diamantes aquí? Ah. Yo he tomado yogures, salsas y hasta la leche, pero el que más trauma me dejó fue el pinche zapote. Uy, cuando me di cuenta lo que tenía el zapote, casi me salgo. Ya que le encontré gusano, se iba a la mitad. Uy, qué asco. Qué asco, no. Ew. Lo lamento tanto, Stephen. Moriste por. por comer zapote. Creo que estoy de ir en línea recta y así no sé si me está siendo beneficioso porque no estoy encontrándome ni un puto diamante. Solamente sueños y esperanzas rotas de un yo que quería diamante. Voy a vaciar toda la grava a ver si encuentro diamantes. El zapote estaba muy ruco, es dulcecito. Yo nunca he comido eso que llama zapote. Yo la primera vez que escuché zapote pensaba que se referían este a una rana. No voy a negarlo. Yo estaba como en plan de hostia, comen rana. O sea, rana gorda y gigante, ¿verdad? ¿Verdad? Y fue cuando después me, me explicaron un poco más cómo funcionaba el zapote. Yo planeé. ¡Ah! sí que es una comida en un sapo, literal. Mira, si no hubiera quitado la asquerosa grava de esta área, no hubiera encontrado este maravilloso y sexy hierro. Porque obviamente hierro es lo que necesito y no diamante. Diamante, eso para qué? Diamante no existe en esta vida. El diamante es como la nieve, no existe. Perfecto, perfecto, just perfect... Voy a acabar los picos y no voy a encontrar ni un puto diamante. Odio admitirlos, para apenas empezaron a hablar de zapote, justamente pensé en la rana. <laughs> Otra mina en la que sos que encuentres diamante. Y de hecho, que el zapote es una fruta que a simple vista se ve triste y gris, me encanta. No quiero irme a otra mina, estoy seguro de que aquí encontraré diamante. Bueno, dame experiencia aunque sea, cosa diabólica. Gracias. ¿Ah? Me pareció ver algo cayendo. Tal vez solo son mis delirios. Ay, mamá mía. Es seguro que cuando menos lo esperemos va a haber un diamante a la vuelta de la esquina. ¿Verdad? Así es como funcionan todas las historias románticas. ¿En bebidas cuál es la más rica que has probado? Sin lugar a dudas, la Yoli. El refresco este mexicano es mi favorito. La Yoli. El único... Me da un poco de risa que no me gusta el limón, pero sin embargo la YOLI es un refresco de limón y es este lo que más me ha gustado en toda esta existencia de bebidas. Coca-Cola, ¿quién te conoces? mac, y quién te conoce? Mac Jolly. El mejor refresco de limón. O Lima, o lo que quieran llamarle. Speedmats. Pero arco, estoy volando en las partes que cabo y solo veo hierro, carbón y redstone. Pues busca más, usa tu, tu ecotransmisión, tu ecosentido, tu, tu ecosistema. Yo qué sé. Usa algo, mate. Tal vez este sí me maldijeron, pero no para morir, sino para no encontrar diamante. Me cago en ti. Mate. ¡Oh, Dios santo! He estado acabando mal. He estado acabando mal. Muy mal. Era por acá. ¡Ah! Soy tonto. Me estaba yendo a un lado equivocado. ¿Y cómo puñas voy a acabar con mi diente? Hazlo. Tú tienes buenas muelas. Coño, encontraste oro y todo. ¿Por qué hay cosas tiradas aquí a mi lado? No al maltrato de murcielaguitos, vale. Aquí no se maltrata a ningún murcielaguito, ni se le fuerza el trabajo. Ah, concha su madre. ¡Alola Luigi, <laughs> cabrón! Me asustaste. ¿Cómo estás Luigi? ¿Cómo te va? Ese era el plan. Ay. Yo lo único que estoy esperando es que algunos de los que están ahí en el chat se mueran, ¿saben? Para que puedan ver el letrerito de Perma, muerte. Ñan, 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 Ñan. Me va bien. Eh, mírame. Estoy avanzando como puedo. Estoy tratando de encontrar diamante. Pero creo que el diamante no existe. Es como la nieve. Es solamente parte de mi mente. Uy. No pierdas la esperanza. <laughs> la maldición de yo estar bastante tiempo aquí. Nah, no creo que sea eso. Sí, sé que puede aparecer cerca de la lava, Luigi. Pero no me he encontrado lava desde hace un buen rato. Arriba parece ver algo. A lo mejor arriba hay diamante. Lo averiguamos. Vamos a averiguarlo. Aunque ocuparía hacerme unas antorchitas extras. Muere, culero, a mí no me toques, a ver, oh, diamante, let's go, let's go. ¡Woo! Pero creo que solo es uno. Sí, 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 lo voy a picar con Fortuna 2. ¡Ey! ¡Let's go! 16 diamantes de nuevo. ¿Cuántos tenía antes? No me acuerdo. No me acuerdo la verdad cuántos diamantes tenía antes. ¡Oh! Lápiz Lazuli. Eso me va a servir para encantamientos porque va a estar este. Ah, bueno. Eh... Uh, adiós roca. A ver. Quiero explorar a ver si hay más diamante por acá. Quita ese viejo cochino. Uy, acá hay otro. Muere, culero. Ah, oh, miren, es mate. ¡Rii! Me pareció escuchar un. Un creeper. Uy, una. Una rabín. Yo no me meto en esas cosas. Ni con un palo. Yo no veo más diamante. No, no hay más diamante. Tengo una conversación seria con el creeper. Lo siento, mate. Pero era el creeper o yo. Y como comprenderás, prefiero que sea el creeper. Estoy escuchando sonidos de esqueletos, pues no sé por dónde. Espérate, por acá también había hierro. ¿No más hierro? ¿No más? Vale. Fui por allá y encontré el, algo que no quería encontrarme. Ahora por acá. Ok, pero antes de ir para allá, voy a picar esto solamente por la experiencia. Aumentó la dificultad, Arco. Recuerda tener un cubo de agua por si acaso es verdad el cubo de agua. Gracias por recordármelo, Eiji. No parece haber mucho más por acá, la verdad. Y solo porque no quiero tener problemas. <laughs> no parece haber diamante, la verdad. Joder. Al menos encontramos una. Un diamante, algo es algo, ¿no? Y el diamante se multiplicó porque ya tengo 16 diamantes. No me acuerdo con cuántos inicié el directo, si soy honesto. Pero espero que haya sido merecedor la pena. Bueno, ah, cambiando el tema, Arco, ¿cuáles son las canciones que más recuerdas de tu infancia? Uy. Eh, el Mulan Rush es una de mis canciones de mi infancia. ¿Qué pasa? Esa uh, es una canción de mi Sí, salió cuando yo estaba chiquito. Gichi, gichi, gaga, <music> Muajera, vera, sensua, sensua. Uh, uh, uh. ¿Qué? ¿Para ti no lo fue? ¿Por qué chillas? La canté mal, ¿verdad? Siento que me están juzgando. También, a ver, también tengo las típicas estas canciones este, infantiles, obviamente. También sé que en mi infancia estaba lo de... Para bailar esto es una bomba. Para veniar esto es una bomba. Y... Y Stephen lo mueve así. Así. Una mano en la cintura. Una mano en la cintura. Con movimientos sexy. Con movimiento sexy, suavecito para abajo, suavecito para abajo, movimiento sexy, movimiento sexy, y ahora empiezo a menear, suavecito para abajo. <laughs> ok, ya me emocioné demasiado. ¿Y cuál fue la tuya, mí? Canción pertenecen a tu infancia? Cosa diabólica. No veo que haya más este, en esta cueva. Que sueños y esperanzas rotos de no diamante. Venga, dadme esa rica experiencia. Que ya estoy cerca de llegar de nuevo al nivel 30. Para poder levelearme otra cosa. Bueno. Eh, piedra, te necesito. Perfecto. Ahí quédate. Ahora sigamos picando esto de aquí. Ay, coño, no había visto el oro. El oro sé que más adelante es importante, así que entre más solo recolecte mucho mejor, porque después va a ser casi imposible por todos los cambios de dificultad que se vienen. También supongo que de paso lo compartiré por por el Discord para que lo vean. El osito gominola. Osito comi, 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 nola. Oye, comi, 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 oh, yeah. comi, comi, Ah, esa canción también recuerdo haberla escuchado. Otra de las que recuerdo haber escuchado eh, en el pasado era la de... I will survive. Aunque okay, yo vi la versión parodia donde el tipo de Jesús al final lo atropella un camión. <laughs> Ay No se rían, pero diría la de no diré que es amor Supongo que entre otras cosas, otra que se me quedó bastante grabada fueron las canciones de Michael Jackson. Mi hermana me, me forzaba a bailarlas, de eso me acuerdo. Me obligaba, me amenazaba, me decía que la bailara. Y yo, eh, eh, eh. y en plan, pero, pero hermana, yo no quiero bailarla. Ella agarraba el látigo y me decía, o la bailas y yo. Ah. Y lo peor es que luego me grababa bailándola, para su placer. Porque ella estaba llena de odio. Mi integridad... Ah. Pero bueno... Cosas que pasan de niños. Ahora vamos a tardar 100.000 años en salir de este camino tan, tan largo que tuvimos acá. Cuando era chiquito fue un grave error poner la canción del Gocito Gominola al revés. Primer Screamer. Creo que el primer Screamer y creo que mucha gente también se lo habrá tragado. Fue lo de Oh mira, ese carrito se ve bonito, está bajando una colina. Ay, qué bonito. Qué bonito coche. Sale una marioneta gritando: ¡Ay, tú! ¡Ah! Por suerte para mí no fue, ese fue el mío. A ver, sé que también estaba eso me lo mandó el Steve. <laughs> Mi primer scream. <laughs> ya de ahí creo que le siguió lo de la niña del aro, la niña sí, la de la maldición, la, maldi la del sorcista. estado tanto tiempo sin Mimir que vengan a por mí, Phantoms. Vengan a por mí, hijos de perra. No les tengo miedo. Bueno, sí, tal vez sí les tenga miedo. Mejor me largo. Ah, no es de noche, vale. Pensaba que era de noche, como vi todo oscuro. Y gracias a ese güey, mis sueños fueron screamers. De mis días inocentes, este, Materots. Y lo peor es que me desperté de forma normal. Ay. No recuerdo cuántos en serio... De estos tenía. A ver, ahora voy a hacerme un nuevo cofre para... Para guardar toda mi porquería. A ver, primero... Ya tengo guardado? los pedernales. Perfecto. Ahora vamos a llenar de basura este cofre. Cuánto carbón, cuántas cosas ya voy a poner... A a Perfecto Dios, conseguí dos stacks, casi tres de hierro Estoy. estoy estoy fatal gente El hierro El hierro es parte de mí ahora Ay menos mal que no rompí mis cultivos que suele pasarme mucho. Voy a dejar mis esmeraldas porque no es como que vaya a ser con ellas tampoco. Eh... Voy a hacerme un horno extra porque siento que ya lo voy necesitando. Porque creo que con tres ya no me doy abasto. Ahora voy a agarrar un stack de, de esto y a calentar el hierro. ¿Qué pasa pequeña? Salud. Si estornudaste. Fue cuando fui a ver la película de Jurassic Park 3 con mis padres cuando era niña. Vi una escena en la que estaban en un laboratorio destruido y parecía haber una cabeza flotante de rato en un tanque de agua. De repente movió el ojo e hizo un sonido característico y salté de mi asiento. Pobrecita. Fue <laughs> una muy buena película. La verdad que sí. Muy buenas películas. ¿Alguna vez le han pasado experiencias paranormales? A mí solo una, pero no pasó tanto. Uy, varias. Yo diría que bastantes. Incluso en la actualidad. Ay, qué cosas. Cosas, ya saben, cosas con las que uno convive tranquilamente, feliz. Me falta mi asada. Ay, uy, cuenta. Ana, bueno, a mí si quieres acompañarme a contar. Si no... si, si no, pues, pues no contamos ya. está, ¿Dónde está mi asada, acá está mi asada. Mi asadita. A ver, voy a quitarme. Quiero que mis putas papas crezcan. Joder, llevo 20.000 mil años. Y las papas nunca crecen. No, espérate, tengo dos. Por fin puedo plantar más. No, ustedes no me engañen. Ustedes son solamente eh, todavía no crecen al tope. No volverán a engañarme. 5, 6, 7, perfecto. Ya no, tengo, tendré mucha, mucha papa por aquí. Y también carnita de, de vaca, de hongo, de zeta. Eh, justamente tú naciste ahora. Gracias. Ahora tengo para poner una más. Otra papa. Perfecto, si sí me gusta. Vayan creciendo criaturas feas. Pues yo tengo un fantasma con problemas estomacales, ya que la primera y única vez fue cuando vi una sombra correr al baño y no me ha pasado nada malo. Ah, yo sí. Una vez vi, vi que un muñeco se quería mover y cuando prendí la luz de mi cuarto se había caído. ¡Ah! ¡Alola, Andy! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, güey? ¡Welcome! ¿Cómo te has estado bastante ocupado por lo que veo hasta ahorita? Has llegado, cabrón. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Eh, ¿Por qué no me crece ese trigo? Bueno, da igual. Uy, podría ser asesinato de vacas. Ya tengo muchas momus, ¿no? Sería un alivio para ellas este eliminar a una gran mayoría. Pero bueno, eso ya lo haré fuera de cámara. Tampoco voy a, voy a agobiarles tanto. Al menos voy a seguir este con mi proceso de la wea del bambú. Pam pam, pam pam pam, pam. Venga, dame, dame. Se me se me rompió la espada. Ah, mi espada. <laughs> okay. Bueno, no quería hacer eso. Yo sé que en algún punto, incluso en mi bella isla de hongos, me van a spamear bichos. Así que tengo que empezar a proteger mi reino. Perfecto. Mi reino está empezando a prosperar. Veo que ya palmó a alguien. La palmó antes de que entrara en directo. De 80 personas que éramos, ya quedamos como 45. Y eso que es el día eh, es el siguiente día. Todos los que estén por acá, por favor en la noche no duerman. Yo encantado, yo quería. Yo quería matar Phantoms para que me dieran este pinche membrana de Phantom. Lo más reciente es que. Eh, es que algo puso que hacer nuestro televisor para intentar animarnos. Es verdad, nuestro fantasma no nos odia, nos quiere de alguna manera. Y que muchas veces se ve una figura desde la puerta de nuestro cuarto observándonos. Es verdad. Y me asustó, es verdad, asustó a Andy. Pero arco, la vaca Gloria se reprodujo muy rápido. ¿Y dónde salió la vaca lechera y la vaca Lola? Uy, no lo sé. Pero bueno, yo creo que hasta aquí mejor vamos dejando el directo de Minecraft. Ya como saben, yo voy a seguir en Minecraft hasta que me muera. Y ahora que tengo totems, puedo puedo vivir si me matan una o dos veces. Ya si me matan la tercera ya me ya, ya explotaría completamente, la verdad. Les estará haciendo una vis eh, vista seguro que no estaban este ordenando el fantasma. Así <laughs> oh, muchísimas gracias en serio a todos por haberme acompañado, se los agradezco de corazoncito. Yo seguiré en la cueva con mis cosas. En algún momento voy a poder secuestrarme a Murciélago Mate y se... no te fíes de los totems, es verdad que en cierto punto va a haber un 1% de que fallen. Y conociéndome que yo soy el que consigue las probabilidades más bajas, me va a salir el 1%. Estoy bastante seguro, mi suerte me va a condenar en esto. Porque si hay algo que tiene una probabilidad baja me va a tocar. <laughs> Así funciona mi suerte. Me voy a condenar yo solo. Pero bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado, mis queridos. Hermosos y bellos. Adorables. Kawaiidosos. Este. Hronlights. Yo los veré para el próximo directo de mañana. Que tengan bonita noche. Cuídense. Bye. Chaito. Bye bye.